Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto, coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 18. Una vez que sabemos la talla que vamos a usar, calcaremos los patrones por la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer la chaqueta, doblamos el tejido al ancho de la pieza que estamos cortando, que en este caso es la espalda, colocamos justo en el doblez, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor, al filo del patrón. Es un patrón terminado, lleva costuras a 1 centímetro. Continuamos con el delantero y hacemos lo mismo, doblamos el tejido al ancho de la pieza que estamos cortando, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Cortamos la capucha, doblamos el tejido, sujetamos con alfileres encima y recortamos al filo. Continuamos con la manga, doblamos el tejido, colocamos el patrón encima, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor al filo. Esta sería la tapeta que lleva en el delantero. Cortamos la parte de atrás central de la capucha, que es en tejido sencillo, sujetamos encima del tejido y recortamos alrededor. Esta sería un bolsillo. Esta pieza de patrón llevaría dos abajo más grandes y en la parte de arriba del pecho dos más pequeños. Volvemos a cortar esta pieza. Hemos cortado primero los de abajo, que son más grandes, y estos son los del pecho, que son más pequeños. Cortamos las carteras. Igual, esta sería la pequeña, la de abajo. Cortamos cuatro piezas de género. Y ahora cortamos la más grande, que es la de abajo. Igual, se cortarían cuatro piezas de género. Cortamos la cintura, doblamos esta pieza en el justo, colocamos esta pieza en el doblez y recortamos alrededor. Cortamos la parte de la capucha, la que queda interior. Lleva una vista interior de género la capucha y esta sería lo que es la parte central de la capucha. Se corta también en tejido sencillo. Cortamos la vista de la capucha, doblamos el tejido, colocamos la pieza de patrón encima y recortamos alrededor. Damos los piquetes a plomos antes de quitar el patrón. Vamos a marcar la posición de los bolsillos. Fijaros, clavamos un alfiler justo en el círculo y con un rotulador marcamos la posición de los de arriba y de los de abajo. Marcamos de la talla que estamos haciendo. Descontamos el bajo del delantero de la espalda y de la manga, de la talla que estamos haciendo también, para cortar ahora lo que es el forro. Doblamos el forro, colocamos la manga encima. Este es un forro de poliéster o acetato, da igual. Y recortamos alrededor, al filo del patrón. Cortamos el cuerpo de popelín, en este caso yo he cortado un popelín de cuadros. Doblamos el tejido, vale, sería la espalda. Fijaros que le he colocado el doblez, pero he dejado 2 centímetros el patrón hacia adentro para hacerle un tablón atrás en la espalda para que tenga más movilidad la chaqueta. Cortamos el delantero también en popelín doble.
cortamos la capucha, lo que es la parte interior. La parte de atrás de la capucha, ¿vale? Que se corte en tejido sencillo. Damos los piquetes a plomos antes de quitar el patrón. Cortamos dentro de la tapeta del delantero, donde va encima de la cremallera. Cortamos esta pieza de entretela. Doblamos la entretela, colocamos las carteras encima, cortamos primero una y luego la otra. Esta es la pequeña y ahora cortamos la grande. Y ahora ya vamos a coser. Estas son todas las piezas de la chaqueta, fijaros, es el delantero, la espalda, la manga, los bolsillos que hemos pegado a la entretela a una de las piezas de la cartera. Estos son los de abajo y estos son los de arriba que hemos hecho igual. Una de las piezas de la entretela, perdón, de la cartera, pegamos la entretela. La capucha, ¿vale? La parte central y las dos piezas de las que se compone. La tapeta del delantero, la hemos pegado a la entretela. Y la pieza de la cintura, de la chaqueta. Esta sería lo que es el forro, ¿vale? Las vistas de la capucha y el tejido interior y la manga. La cremallera metálica que va a llevar con separador y la goma que va a llevar en la cintura. Estas serían todas las piezas. Vamos a comenzar cogiendo la cartera, ¿vale? Encarándolas con el derecho hacia adentro y cosiéndola alrededor. Esta sería la cartera más grande, doblamos el bolsillo y le vamos a hacer un pequeño pliegue. Vamos a coser un poquito a cada lado, como 3 centímetros a cada lado. Luego vamos a abrir el bolsillo y le vamos a planchar como un pliegue hacia afuera, como veis ahí en el vídeo, ¿vale? Lo hacemos con las 4 bolsillos que lleva. Comenzamos a coser la cartera al centímetro y por el lado de la entretela. Recortamos la costura, cortamos las esquinas, le damos la vuelta hacia el lado del derecho del tejido, la planchamos, sacamos bien las esquinas. Vale, le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Por el lado de la entretela vamos pasando el pespunte, que sería lo que es el derecho de la cartera. Vale, lo tenemos que hacer con todas, con las 4 que lleva. Le hacemos el pliego a los bolsillos, fijaros, cosemos un trocito en la parte de arriba, se puede decir, y otro trocito en la parte de abajo, como 3 centímetros a cada lado. Planchamos los bolsillos, este sería el otro. Yo lo he marcado con un rotulador. Vale, sería un trocito en cada lado. La parte de arriba, llevar la vista, a lo mejor debéis coserlo un poco más, a lo mejor unos 5 centímetros. Y tenemos que plancharlos ahora. Fijaros, ya los tengo planchados y le hemos doblado el centímetro alrededor. La parte de arriba a la altura del piquete. Hemos remallado también las carteras. Y le vamos a hacer un dobladillo en la parte de arriba del bolsillo. Tiene un piquete que lo marca, tenéis que doblarlo. Y pasarle un pespunte con la máquina. Y luego ya vamos a colocarlo justo encima de las marcas y le pasamos un pespunte encima. Y luego le colocamos la cartera en la parte de arriba. Lo hacemos en el de abajo y en el bolsillo del pecho igual. Empezamos a hacer lo que es el bajo del doblado, el dobladillo del bolsillo, con un pespunte como a 2 centímetros a todos. Y ahora le vamos a colocar en el delantero, justo en la marca que hemos hecho. Vamos doblando el centímetro. Tenéis que tenerle planchado primero, ¿vale? Es importante que le tengáis planchado para poder hacer esto. Clavamos la aguja, giramos. En este caso también los he remallado, pero tampoco haría falta porque no se ve, pero bueno, como queráis, podéis remallarlo. Le vamos cosiendo alrededor, un pespunte al borde de la doblez para ir sujetando el bolsillo. Este sería lo que es la parte de abajo del delantero. Giramos
un poquito en la parte de arriba y rematamos el bolsillo. Cogemos la cartera y la colocamos justo en el borde, en la parte de arriba del bolsillo, con un pespunte, y ahora la bajamos hacia abajo y le pasamos un pespunte encima al ancho de la patilla. La entretela tiene que quedar hacia afuera. Ese es el bolsillo de la parte de abajo, le planchamos y ahora vamos a hacer el de la parte de arriba del pecho igual. Con un pespunte, justo en el borde de la doble, le vamos a ir cosiendo alrededor. Vamos girando y le vamos cosiendo. Llegamos a la parte de arriba, clavamos la aguja y volvemos a girar y rematamos. Colocamos la cartera paralela al bolsillo. La bajamos hacia abajo y le pasamos un pespunte también al ancho de la patilla para que quede hacia abajo de la cartera, por encima. El otro delantero lo hacemos igual que este. Vamos a doblar las tapetas que llevan el delantero, las doblamos a la mitad y vamos a coser los laterales. Cosemos la parte de arriba de la tapeta, cortamos el tejido, volvemos a doblar la parte de abajo y hacemos lo mismo. Al centímetros cosemos la tapeta. Cortamos la esquina, le damos la vuelta hacia el derecho, sacamos la esquina con la tijera y las planchamos. Y ahora le pasamos un pespunte al ancho de la patilla igual. Esto lo hacemos con las dos que lleva el delantero. Vamos a colocar la cremallera. Fijaros, colocamos la tapeta encima del delantero. Este sería el lado derecho. La colocamos dejando centímetro libre arriba. Cogemos un lado de la cremallera y la colocamos ahora encima, igual al borde, encima de la tapeta. Doblamos la parte de arriba. ¿Vale? Y ahora el lado izquierdo, primero colocamos la cremallera, la volcamos, como se puede decir, encarando el derecho, la apoyamos justo en el centímetro, en la costura. Y la vamos a coser en el delantero. Y ahora colocamos la tapeta encima. Este sería el lado izquierdo de la chaqueta. Vamos a colocarla así, como veis en el vídeo. Doblamos la parte de arriba de la cremallera, ¿vale? Para dejarla rematada, como veis. Colocamos primero la tapeta, dejando el centímetro libre en la parte de arriba. La cosemos al centímetro. Colocamos un prensatelas lateral y cosemos ahora la cremallera. La vamos apoyando en el borde de la costura y la vamos cosiendo encima de la tapeta. Las medidas están puestas en la revista, el largo de las cremalleras. Si no, en la parte de arriba las podéis cortar si no os coincide. Este es un lado y ahora hacemos el otro. Primero colocamos la cremallera, fijaros que está encarada. Vamos apoyándola en la costura de la chaqueta y vamos cosiéndola. Llegamos a la parte de arriba, fijaros, os queda el centímetro en la parte de arriba para poder luego rematarla con el forro, la chaqueta. Y ahora colocamos la tapeta. Ese es el lado izquierdo de la chaqueta. Vale, si os quedaría el otro lado, lo vamos a tener que planchar también un poquito. Encaramos ahora los derechos con la espalda y vamos a coser los hombros. Cosemos un hombro al centímetro y luego el otro hombro. Cogemos la capucha, fijaros, cogemos la parte central y la vamos a coser alrededor de la pieza de la capucha. Hacemos coincidir los piquetes y cosemos la tira a la capucha. A ambos lados dejamos la capucha. Esto sería lo que es la vista. Cosemos el género en la parte de arriba. Esta es la parte central.
Y ahora cosemos la vista al otro lado de la capucha, lo que es la queda en la parte interior. Fijaros si nos quedaría. Encaramos igual los derechos y vamos a coser esta pieza alrededor de la capucha. Esta sería la que queda por la parte interior que remata la otra. Empezamos a coser al centímetro y vamos cosiendo la pieza de atrás alrededor de la capucha. Cosemos este lado y ahora cosemos el otro lado. Pasamos un pespunte, doblamos la costura hacia la parte central, vamos abriendo con las manos y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Con la otra costura hemos hecho lo mismo. Hacemos el forro, cosemos la vista en la parte de atrás de la capucha y ahora cosemos la vista al otro lado. Esta sería la parte que redonda o la parte lateral de la capucha. Cosemos una vista a ambos lados. Y ahora hacemos lo mismo con el género. Vamos a coser a la parte central de la capucha las otras dos piezas. Hacemos coincidir los piquetes y vamos cosiéndolas al centímetro. Cosemos la otra pieza igual al otro lado. Le pasamos un pespunte, igual doblamos la costura hacia la parte interior y al ancho de la patilla le pasamos un pespunte, igual que hemos hecho con el género exterior. Vale, así nos quedaría la parte interior y ahora las encaramos. Encaramos el derecho con derecho y vamos a coser la parte interior con la parte exterior de la capucha. Empezamos a coser en el piquete y vamos cosiendo alrededor por la parte de arriba. Hacemos coincidir las costuras. Y cosemos hasta el piquete que lleva la parte de abajo. Empezamos a coser la parte de abajo, giramos. Vamos cosiendo al centímetro. Hacemos coincidir las costuras de la parte de arriba. Llegamos al otro extremo, giramos, volvemos a girar y cosemos hasta el piquete. Terminamos justo en el piquete que veis ahí en el vídeo, ¿vale? Rematamos y ahora recortamos la costura. Damos un piquete y recortamos la costura alrededor. Le damos la vuelta hacia el derecho. Sacamos bien las esquinas y la planchamos. Fijaros ahora que vamos dando un pespunte al ancho de la patilla por el lado interior de la capucha. Tenéis que tenerla planchada primero. Ya yo la he planchado para que me quede así como veis. Entonces ahora le pasamos un pespunte para que quede más asentada. Giramos, importante, llegamos hasta el piquete que veis ahí. Y volvemos a girar para rematarla. Y ahora vamos a sujetar por la parte de abajo también. Sujetamos los dos tejidos para que no se abra la capucha. Vale, está la capucha terminada. Vamos a colocarla ahora en la prenda.
Hacemos coincidir el centro de la espalda con el centro de la capucha, el piquete que tiene con el hombro, ¿vale? Y nos cosería justo hasta el final del escote del delantero, ¿vale? El piquete. Luego nos quedaría como una pequeña, un pequeño cruce hacia afuera, ahí igual. Fijaros dónde llega, hasta el final del escote del delantero. Pero vamos, dejamos el cruce, llegaríamos con el piquete. Ahora encaramos, cerramos un costado. Y el otro costado también. Vale, encosemos la capucha. Vale, vamos haciendo coincidir el piquete con el hombro, el centro de la capucha con el centro del escote espalda. Llegamos al final del piquete de la capucha, justamente ahí nos queda el centímetro para rematar ahora y rematamos. Cerramos un costado al centímetro. El otro costado igual, al centímetro le cerramos. Fijaros en la manga, le hemos planchado el bajo y ahora ya la encaramos y la vamos a cerrar. La otra hacemos lo mismo. Cerramos la manga al centímetro de costura. Le pasamos también un pespunte a la parte de arriba de la corona, a medio centímetro. Lo hacemos en las dos mangas, tiramos de la canilla y hacemos encarar derecho con derecho y hacemos coincidir el piquete de la corona con el hombro, la costura de costado con la costura de la manga. Un piquete indica sisa de la espalda, que lo hacemos coincidir, y dos piquetes sisa del delantero, lo hacemos coincidir igual. Así la vamos a coser alrededor de la chaqueta. Empezamos a coser por la manga y por el costado, ¿vale? Vamos girando y vamos adaptando lo que es la manga a la sisa. Hacemos coincidir el piquete, fijaros que la parte de arriba, tiene un poquito de rizo, pero es volumen, ¿vale? Tenemos que intentar que quede un poquito de volumen en la parte de arriba de la corona, pero no pliegues. Vamos girando y vamos cosiendo la manga. Llegamos abajo y rematamos. La otra manga la cosemos igual. Le hacemos un pliegue ahora en el forro, ¿vale? Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, como de 5 centímetros. Encaramos los derechos del forro o tejido interior, que en este caso es popelín. ¿Vale? Y vamos a coser los hombros y el costado. Cogemos la manga, doblamos el forro de la manga y cosemos la costura. Dejamos un hueco para dar la vuelta también a uno de los lados de la manga. Empezamos a coser el pliegue, la parte de arriba como 5 centímetros y en la parte de abajo igual. Le hacemos un pequeño pliegue como de 5 centímetros. Tenemos que haber dejado un poco de tejido en el centro. Encaramos ahora y cosemos el costado, uniendo lo que es el delantero y la espalda. Cosemos el hombro, el otro hombro y por último el otro costado del tejido interior o forro. Cerramos la manga. A uno de los lados de la manga hay que dejarle un hueco, ¿vale? Le pasamos también un pespunte a la parte de arriba de la corona del forro. Ahí tenemos que dejar hueco, como veis. Hacemos coincidir el piquete de la corona con el hombro del forro. Encaramos derecho con derecho. La costura de costado con la costura de la manga. Igual que cosemos la del género, cosemos la del forro. Hacemos coincidir el piquete, en este caso de la espalda, y los dos piquetes del delantero igual. Y la vamos a coser al forro. Empezamos a coser por la costura de costado y hacemos coincidir los piquetes. Vamos repartiendo el rizo. Tenemos que tirar del hilo de la canilla para hacer el rizo de la manga primero. Vamos girando y vamos cosiendo la manga. La otra manga la vamos a coser igual que esta. Y ahora ya vamos a coser el forro al género. Encaramos derecho con derecho. Y vamos a coser la parte de abajo, lo que es el bajo. Hacemos coincidir las costuras de costado, el centro de la espalda.
y antes de colocarlos tenéis que tener planchado las dos partes, por un lado el género y por otro lado el forro. Continuamos con el centro del delantero, vamos cosiendo el forro encima de la cremallera, en este caso. Doblamos abajo, como veis, a la altura del piquete del bajo. Y el otro lado igual, cosemos el forro en el centro del delantero, doblamos el bajo, como veis. Cosemos la parte de arriba del forro, dejamos hacia el interior la capucha y cosemos el forro por el escote. Hemos coincidido los hombros. Ahora las mangas, hacemos coincidir la costura, fijaros, y giramos. Y hacemos coincidir derecho con derecho, de género con forro. Vale, vamos a empezar a coser por el bajo primero, ¿vale? Unimos las dos piezas, el género y el forro, hacemos coincidir las costuras de costado, el centro de la espalda, también hacemos coincidir la otra costura y cosemos hasta el final y rematamos. Cosemos ahora el forro por la parte de arriba, por el escote hacemos coincidir los hombros. Dejamos la capucha hacia el interior. Vale, cosemos el género y el forro. Colocamos un presentero lateral y cosemos el forro encima de la cremallera. Fijaos en la parte de abajo como doblo hacia arriba el bajo a la altura del piquete. Y el otro lado igual, empezamos por la parte de abajo, doblamos el género hacia arriba, o sea, lo que es el bajo, y cosemos el forro encima de la cremallera, en este caso encima de la tapeta. Cosemos ahora el género y el forro de la manga igual, vamos cosiendo al mismo tiempo que vamos girando el bajo de la manga. La otra la hacemos igual que esta. Ahora recortamos las esquinas, la parte de arriba de la cremallera sobre todo. Le damos unos cortes al escote. La parte de abajo también le cortamos las esquinas. Y ahora ya le damos la vuelta hacia el derecho, por uno de los lados de la manga que hemos dejado un hueco, o sea, el forro. Sacamos el tejido hacia afuera. Vale, tenemos que rematar este hueco que hemos dejado. Coseríamos con un pespunte uniendo lo que son las dos telas. Le pasamos un punto. Sacamos bien las esquinas. Le vamos a pasar un pespunte ahora todo alrededor. Fijaros, empezamos por el centro del escote de la espalda y por el lado del derecho del tejido. Vamos abriendo con las manos y le vamos a pasar un pespunte al ancho de la patilla. Este es el escote. Llegamos al centro delantero, giramos el presatelas. Vale, vamos abriendo con las manos bien la costura y le vamos pasando un pespunte. Llegamos a la parte del bajo, vale, una altura de 2 centímetros, giramos y le vamos haciendo el bajo. Hacemos un pespunte a 2. Llegamos al otro extremo del delantero, giramos la máquina y le pasamos también un pespunte encima de la cremallera. Abrimos con las manos, bien que metemos el forro hacia adentro para que no le pillemos. Volvemos a girar en el escote, vamos abriendo con las manos para que no pillemos el forro. Y terminamos de coser igual en el centro del escote espalda.
cerramos el hueco de la manga que hemos dejado para dar la vuelta y le vamos a pasar un pespunte también en paralelo alrededor de la manga para hacer el bajo. A 2 centímetros vamos girando y le vamos haciendo un pespunte al bajo de la manga. Lo hacemos también la otra manga igual. Esta sería la chaqueta, ¿vale? Por la parte interior, y le vamos a colocar ahora la cintura, ¿vale? Lleva una pieza de cintura que le hemos colocado encima del forro, ¿vale? Vamos a marcar justamente el final donde termina la pieza, o la altura se puede decir también, medirla en el patrón y marcarla. Le hemos planchado, como veis, el centímetro todo alrededor, en los extremos y en las partes laterales, y la vamos a colocar encima del forro para pasarle una goma. En este caso, como el forro lleva cuadros, es más fácil porque me guío por la línea del cuadro. Si es tejido liso, pues marcarla con otro lado. Luego le vamos a pasar una goma. Empezamos a coser justo por el borde de la doblez. Vamos estirando bien. Vale, vamos pasando un punto para sujetar la cintura. Importante que coloquéis bien el tejido en la parte de abajo. Rematamos en este lado y ahora cosemos el otro para que no se pille el forro, el tejido. Llegamos al extremo y rematamos. Y ahora con un pasador y una goma de 3 centímetros la vamos a pasar a la cintura. Sujetamos con un pespunte en un lado. Tiramos de la goma y sujetamos en el otro lado también. Esta sería la chaqueta terminada. Fijaros que le he puesto unos automáticos. ¿Vale? Las carteras y la parte de arriba y abajo de la estapeta y en el cuello. Esta es la parte interior. Y esta sería lo que es la espalda de la chaqueta. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es @patronesmujer y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos.